Hola, ¿qué tal? No, no nos podéis tocar el culo sin nuestro consentimiento mientras trabajamos, andamos, respiramos, comemos, descansamos. Si quiero que me toques el culo, pues es probable que nos hayamos gustado antes, ¿verdad? Lo sabrás porque en algún momento te habré dicho, me gustas. No es difícil. No, no podéis molestarnos, tocarnos el pelo, respirar cerca, invadir nuestro espacio vital hasta la intimidación. Si quiero que me respires encima, lo sabrás porque habré decidido, lo habré decidido yo, y para ello es importante que vuelvas al punto uno, he de querer. Si no quiero, olvídate. Es fácil de entender, ¿no? Si lo haces con una cámara delante, como le ha pasado a una compañera mía en cuatro, a Isabel, o como les pasa a muchas mujeres sin cámaras delante, mientras están trabajando o haciendo sus vidas como les salga de la peineta, no está justificado que lo hagas sin nosotras. No queremos. Es súper fácil, ¿vale? Si alguno lo toma como bueno, no pasa nada, esto ha pasado toda la vida, es porque se nos ha educado en algo así como, ¿a quién no le ha tocado el culo un borracho o un imbécil? Pues no, amigas, es machismo, ¿verdad? Bueno, el desconocido o conocido cree que es mejor que tú y tiene derecho a sobarte. No lo es. La ley lo sabe y la policía que le detenga, pues también, ¿verdad? Bueno, desde luego, si en algún momento al que le dejaste tocarte el culo por el punto uno, ¿vale? Querías, te gustaba, yo qué sé, o sea que te gustaba, deja de gustarte, no sigue teniendo derecho a volvértela a tocar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no te sale de la peineta. Fin, es así de sencillo. Bueno, esto visibilizado en este caso por una periodista, un beso, Isa, ha pasado muchísimo y no siempre pasa delante de una cámara con testigos. Los abusos, las agresiones sexuales, violaciones y asesinatos a las mujeres están ahí y lo hacen porque nosotras somos mujeres. Se normalizó un tipo de machismo malentendido, soft, golfillo, un poco cabrón, ¿eh? Que ya no tiene cabida en nuestra sociedad. ¿Te parece exagerado no poder tocarle el culo a alguien? Tienes un problema. Antes social y ahora también legal. De nada, ¿eh? Venga, besos.